Hola, yo soy Ana Galena y estoy convencida que la vida es mejor y más alegre con flores. El día de hoy te voy a enseñar a hacer una corona con flores naturales. Hay muchas formas de hacer este tipo de coronas florales. Hoy te voy a enseñar una de las más sencillas para hacerlo, pero además es una técnica que te va a permitir darle la forma a tu corona y además la técnica de usar el tape floral mientras vamos sujetando las flores al aro que hicimos previamente permite que los tallos de las flores mantengan la humedad y nos dure más tiempo nuestra corona. Para hacer la coronita vas a necesitar comenzamos poniendo tape floral a dos alambres. Procura estirar muy bien el tape floral para que no te quede muy grueso. Luego unimos los dos alambres. Yo por lo general mido un cuarto de cada alambre y así los uno con el tape floral. Le das forma redonda a tu aro y mides según el tamaño que necesitas. Corta el excedente y solo deja lo suficiente para hacer un ojillo. Cierra uno de los lados y el otro déjalo para poder abrir y cerrar la corona de flores. Ya con tu aro listo, vas a preparar las flores. Vas a cortar los botones dejando aproximadamente 4 centímetros de tallo a cada flor. Limpia el excedente de follajes y haz una pequeña muestra de cómo vas a acomodar las flores, intercalando flores con follaje y complemento. Yo siempre recomiendo tener todo el material listo antes de hacer cualquier arreglo floral. Así es que corta unas 40 tiras de tape floral de 8 centímetros y suficientes flores para llenar el aro. Es preferible cortar menos flores y al final cortar las que faltan que cortar de más y que te sobren. Por eso es bueno hacer la pequeña muestra de inicio. Comenzamos por el ojillo. Procura poner algo suelto y frondoso para que cubra bien la unión.
Cada tallo de flor lo vas a ir adheriendo al aro con tu tape floral. Procura darle movimiento a tus flores. Cuando unas los tallos al aro, procura cubrir con el tape floral todo el tallo. De esta forma, todo se une al aro y tu corona queda más estable.
Ya casi para terminar, vas a cortar los tallos más pequeños. Abre el ganchito para que puedas adherir el tape floral y termina con una flor bombachita para cubrir bien la punta. Al terminar, vuelves a doblar el gancho y listo. Así es que ya sabes, esta es la forma más sencilla de realizar tu corona de flores naturales de una forma profesional. Hay muchas técnicas, como te decía, pero esta es una manera súper sencilla. Invita a tus amigas, invita a las amigas de tus hijas y dedíquense a hacer esta actividad tan divertida para después lucirla en una fiesta. Por favor, dime qué te pareció este tutorial. Recuerda, yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube encuentras ideas, tips y sugerencias para alegrar tu vida con flores.